Hola y bienvenidos a una nueva sesión virtual de 2021 de NetCore Conf. De nuevo, entorno virtual. Nos gustaría estar presencialmente con vosotros, pero bueno, por motivos que conocemos no es posible. Esperemos que el año que viene podamos hacerlo. ¿Cuál es la sesión para hoy? Bueno, vamos a hablar de las lecciones aprendidas desde las trincheras, trabajando en soporte, con casos que vemos a diario. Casos que vemos problemas de conectividad y problemas de rendimiento para la base de datos de SQL Database o para Managed Instance, aquí la podemos también aplicar para on-premises, para MySQL, para muchas bases de datos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de dos cosas importantes. Son los tips and tricks que tenemos para estos dos elementos, conectividad y performance. Como siempre, dar las gracias a los sponsors, tanto a Microsoft, PlayConcept, Intelequia, Encamina, Ragona, Insight, Sensionite, Werner, Dynahosting, Avanade. Sin ellos no sería posible este tipo de eventos. Así que muchas gracias por ser nuestros sponsors en esta sesión. Soy José Manuel Jurado, soy ingeniero de escalación, trabajando en Microsoft. Tenéis aquí todos mis datos de contacto. Y sobre mí, pues básicamente trabajo en dando soporte en la parte de plataforma como servicio actualmente, en diferentes modelos de base de datos, tanto de SQL Database como Managed Instance. Llevo trabajando en Microsoft alrededor de 8 años y bueno, he soportado anteriormente o he trabajado pues con SQL Server Core, con Alexis Services y también con máquinas virtuales ejecutándose en Azure SQL Server. Actualmente trabajo con un grupo muy variado de clientes, desde pequeñas compañías, startups, developers, DBAs, database management, CEO, un montón de diferentes tipos donde aprendemos mucho en soporte y es parte es la razón de esta sesión. Soy speaker en varios eventos, tanto internos como externos, y trabajé anteriormente pues, como DBA, developer y item manager por más de 25 años y también soy MCT. Conmigo está virtualmente, como he comentado, Juan Moreno, es también un ingeniero de escalación en la parte de Microsoft, de ahí tienes todos días de contacto. Él está principalmente trabajando con la parte de SQL Server Core, que es básicamente es entornos on-premise, y también ha sido speaker y es speaker en muchos eventos y también pues tanto un perfil muy similar al mío con la parte de pues developer, DBA, etcétera. ¿Cuál es la agenda para hoy? Vamos a hablar de dos escenarios muy comunes. En los últimos meses estamos viendo clientes que nos crean casos de soporte cuando quieren traerse una gran cantidad ingente de tipos binarios a su aplicación. Vamos a ver un ejemplo que cómo afecta trabajando con la aplicación este tipo de datos. En la sesión anterior que dimos hace un año, vimos cómo la conversión implícita también nos gestionaba o nos hacía tener problemas de rendimiento. Vamos a ver otro tipo de caso también relacionado con performance. Y el escenario 2, vamos a hablar por qué mi aplicación da timeouts, ¿vale? Vamos a hablar tres puntos importantes que tenemos que conocer todos a la hora de trabajar con bases de datos. Vamos a ver la diferencia entre un command timeout y un connection timeout. Vamos a ver cuál es la latencia en nuestra red y también vamos a revisar ciertos best practices cuando nosotros estamos desarrollando código. Vamos a verlo todo con una aplicación de .NET. Este primer escenario, como hemos comentado, vamos a ver por qué mi aplicación va lenta. Con lo cual, como hemos comentado, vamos a ver un caso cuando estoy descargándome datos binarios y vamos a ver algunas herramientas como las DMVs que nos van a permitir ver qué está pasando por debajo de la base de datos. Este es un caso real de casos que tenemos muy a menudo de que nuestros clientes tienen pues, el SQL Server Management Studio o una aplicación .NET y tienen campos de tipo var binario o var text con una gran cantidad de datos. Si quieren traérselo pues, a sus equipos, hacer un proceso para traerse datos desde un entorno de Azure, vamos a ver cuál es el impacto.
y cuáles son las mejores prácticas a la hora de descargarnos los datos. Bien, nuestro cliente nos ha llamado. Ahora tenemos que. Nuestro cliente nos ha dicho: oye, mira, está el proceso que antes tardaba muy poquito tiempo, ahora mismo está llevando horas. No sabemos lo que ocurre y en este momento, pues llega siempre la típica pregunta que siempre hacemos: es, ¿has cambiado algo? Nuestro cliente en esta vez ha dicho que sí, que ha cambiado algo y que ha incluido una serie de campos nuevos a al proceso de exportación. Este proceso básicamente lo que hace es leer una tabla, y esa tabla lo que hace es hacer un proceso y finaliza. No sabemos qué ocurre, pero bueno, pues vamos a ver si el problema es de la base de datos o el problema es de la aplicación. Entonces vamos, como siempre, vamos a iniciar el proceso con la base de datos porque puede ser que el problema esté en la base de datos. Vamos a ejecutar esta consulta, que básicamente esta consulta lo que nos va a dar es una cosa, es información. Información de todos los procesos que se están ejecutando, la query que se está ejecutando y su tiempo de espera. ¿Por qué está esperando? ¿Vale? Esta query, aparte de otras más, la podéis ver en nuestra web que tenemos de soporte, que se llama tcommunitymicrosoft.com, T5 Azure SQL Database Support Blog. Aquí podréis encontrar muchos de los artículos que solemos hacer en base a los casos de soporte que hacemos, como lecciones aprendidas de tanto de SQL Database como de Managed Instance, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir echando un vistazo, vamos a arrancar el proceso, vamos a arrancar la query y vamos a ver, bueno, pues que, pues sí, la verdad que ahora mismo, como nuestro cliente comenta, tenemos aproximadamente un montón de operaciones que están realizando, que están ejecutando esta query y básicamente lo que nos está diciendo es que tenemos un Async Network I/O. ¿Qué es un Async Network I/O? Lo que nos está diciendo es que, oye, parece ser que la red está o transfiriendo muchos datos o el cliente le estoy enviando muchos datos y no soy capaz de que tenga una respuesta ágil, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, podemos tener, esto también nos puede dar muchos, muchos temas, puede ser el driver, que nuestra red no va bien, no va mal, pero bueno, vamos a ir al meollo, qué es lo que ocurrió, ¿vale? Si os fijáis también el tiempo de uso de CPU, el tiempo el elapsed time que nos indica cuánto tiempo llega esta tarea procesando, podríamos incluso sacar, por ejemplo, lo que es el estado, ¿vale? Ejemplo, podemos sacar incluso el tiempo de espera, los tiempos de espera, si está trabajando. Pero bueno, vamos a intentar ver qué es lo que realmente se ocurre. Vamos a sacarle, por ejemplo, también, más que el estado, podemos sacarle todos los datos que tenemos. Vamos a incluir aquí arriba, por ejemplo, el asterisco y vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre. Vamos a poner aquí coma. Y bueno, si os fijáis, el estatus están o suspendidos o ejecutándose porque están enviando datos. Es un select con los plan handle, queries, tiempos de espera, mucha información, pero básicamente lo que nos está dando a entender es que, oye, algo pasa. Entonces, parece ser que en este caso que la base de datos no es el problema, así que iremos, vamos a ver si tenemos algún tema de networking. A veces, aunque lo podemos ver en con otras herramientas, pero bueno, básicamente con el Tags Manager confirma lo que realmente estamos viendo, es que el tráfico que se está produciendo o que se está descargando está llegando a 500 o 600, 700 megas por segundo y la CPU está bastante alta. Y muy posiblemente vamos a ver si es el proceso que estamos viendo, sí, es el proceso
que nos está diciendo el volumen de la aplicación, ¿vale? Y si nos vamos hacia el Resource Monitor, vamos a intentar ver si, por ejemplo, pulsando aquí, vamos a ver si nos da otra serie de información un poco más añadida. Si es que es verdad que nos estamos dando cuenta de que la aplicación está consumiendo bastante ancho de banda. Nos dice también, por ejemplo, como veis, todas las conexiones que ha realizado este aplicativo. Si os fijáis, todas estas son las conexiones. Tiene aproximadamente, pues, de ciento y pico. Según nos ha dicho el cliente, lo que está lanzando son 100 procesos en paralelo para hacer lecturas de una tabla que quiere traerse esos datos. Sí que confirma esto, porque realmente, si os fijáis, la query que está ejecutando se va hacia, si os fijáis, está leyéndose una tabla destination con una serie de campos. Estos son los campos nuevos que he incluido, el name 1, 2 y 3, que ahora lo veremos, ¿vale? Ordenado por campo, y está lo que está haciendo es que está trayéndose 20.000 filas, ¿vale? Haciendo unos ROPs, ¿eh? Es decir, hace 20.000, luego empieza con 0, 20.000, luego a los siguientes 40.000 se trae otros 20.000, 60.000, otros 1.000, 2.000, etc. Y bueno, la verdad que sí, que todo lo que confirma es que es un tráfico enorme de lo que está pasando. El tráfico está ahí y, bueno, básicamente no hace falta que veamos más. Básicamente es que la CPU igual está también muy alta. Entonces, bueno, vamos a intentar ver qué es lo que está pasando. Le hemos preguntado qué tablas o qué es lo que vamos a parar el programa para no seguir machacando más la red. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, preguntarle qué campo se ha traído o qué campos nuevos ha hecho. Si os fijáis, ha incluido cinco campos más, que les ha puesto un bar chart 4.000, de los cuales ha rellenado los 4.000 caracteres. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que cada fila de nuestra tabla tiene 20.000, más o menos unos 20.000 caracteres, más los 4 bytes, que creo, 2 bytes que puede ocupar el campo integer. Si hacemos un selectop, como él decía, 20.000, y lo ejecutamos, si fijáis, la ejecución de la query ha sido inmediata. Es decir, no hay ningún plan de ejecución que podamos decir que es raro, sino que básicamente ha hecho: oye, quiero esos 20.000, y se lo está trayendo. Estos 20.000, si os fijáis, está llevando tiempo en traerlos. Os recuerdo que son 20.000 filas multiplicado por aproximadamente 20.000 caracteres. Si os fijáis, la red va a 52-60 megabits por segundo. Os recuerdo que estoy trabajando desde casa, conectado al norte de Europa, en el data center del norte de Europa, y básicamente, pues, no sé cuánto tiempo tardará, pero bueno, no sé cuánto sea, a lo mejor unos minutos en traerme los datos. Bueno, pues un minuto, vamos a ponerle 50 segundos para traerlo. Si os fijáis, básicamente para traer datos, así, así, es decir, no ha sido ninguna cosa más. No me imagino, si yo le pongo, si yo hago un select count de cuántos registros tiene esta tabla, me imagino, pues, que no sé cuánto tendrá, aproximadamente unos 2 millones. Pues imaginaros el tiempo que va a tardar este proceso, aún haciendo este proceso de arranque en paralelo, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos lo que ocurre. Parece que tenemos muchísimo tráfico y vamos a buscar qué alternativas tenemos. Podemos ampliar hacia grados extremos la red. Yo tengo
un giga simétrico, pero bueno, como hemos visto, esos 100 están haciendo que tarde mucho proceso, que tarde mucho, mucho proceso. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a preguntar, tenemos dos procesos que, como veis, este proceso es muy simple. Lo que hace es, obtiene el total de las filas de la tabla y lo que hace es, él genera 100 procesos y se trae 20.000 filas en cada proceso. Y eso lo hace hasta terminar con el total de la tabla, ¿vale? Vamos a parar por un momento dado, que no lo ejecute de forma en paralelo. Vamos a ver qué es lo que tarda ahora mismo en traerse, por ejemplo, esas, vamos a ponerle 200.000 filas, ¿vale? Y vamos a esperar a que termine, vamos a lanzarlo. Y vamos, ahora mismo pues empezó a trabajar, se está trayendo unos datos, si os fijáis, cada 1.000 filas se está trayendo estos datos. Vamos a dar un vistazo al código, si podemos encontrar algo que nos llame la atención. Esta es la parte del código. Se crea una conexión, una política de reintentos. Se ha implementado una clase para hacer la política de intentos, que ya hablaremos después. Básicamente ha habilitado las estadísticas de la conexión para saber cuánto tiempo va tardando. Si os fijáis, se está trayendo, está ejecutando esta query sin problemas. Es una query simple que ejecuta un command, ejecuta un reader, le pone el single result para decirle, para optimizar la query, para decirle, oye, mira, que quiero solamente, va a ser solamente un single result. Y bueno, se lee y cada 10.000 filas hace los datos y luego se trae los datos. Así que tampoco es que veamos ningún proceso complejo. Vemos que usa el stopwatch para controlar los tiempos, pero básicamente no hay mucho más. Así que vamos a ver cómo va el proceso. Muy posiblemente vamos a encontrarnos con el mismo problema que teníamos esta vez. Es posible que baje algo más la carga, sí, 52, como el SQL Server Management Studio, ¿vale? Así que, como son 200.000, voy a pararlo un momentito, lo paro, hago un pause en la grabación y volvemos cuando haya terminado. Bueno, pues el proceso ya ha terminado. Está muy bien que hayamos incluido una serie de informaciones muy útiles. Sabéis que el objeto conexión de .NET tiene una serie de información muy interesante que, si tú habilitas las estadísticas y después del proceso que ya has realizado, ejecutas el comando de la función de Retrieve Statistics, al final vas a obtener una serie de información. No sé cuántos contadores hay, no sé si son veintitantos, pero nos va a decir mucha información de los datos que has recibido, los datos que has enviado, cuántas filas has consultado, el tiempo de ejecución de tu query, etcétera. De hecho, si os fijáis, se ha traído pues casi 4 millones, ¿sí, no? Son 4 mil millones, 4 millones de bytes, es una barbaridad. Ha leído 200.000 filas, ha tardado 443.000 segundos. El network, lo que es la llegada y entrada, ha sido muy poquito y ha tardado, como veis, unos 7 minutos en terminar de ejecutarse. Son unas cifras bastante altas. Y lo que quería también comentaros, que se me había dado antes, quería mostraros tres cosas. Durante todo el proceso, ejecutando esta vista que tenéis aquí, es una CPU, es una máquina, un P15, con lo cual es un servidor bastante potente. Y si os fijáis, esos 7 minutos no ha gastado nada de CPU, lo que es la base de datos. Ha sido puro, como os comentaba al principio, puro trasiego de datos. E incluso, para que veáis que las características del servidor ejecutando esta vista dinámica, también nos permite conocer lo que hay detrás: el número de CPUs, la memoria virtual que tenemos,
el número de workers existentes, etcétera, ¿vale? Así que realmente, pues la verdad que el problema es un problema del volumen de datos que se está descargando. Así que lo que vamos a hacer es revisar qué nuevas mejoras podemos hacer, porque sí que vemos que el cliente ha usado LoadRobSet. Y entonces lo que encontramos es una función que tiene SQL que se llama Complex. La idea es muy simple. Lo que vamos a hacer es pedirle a SQL que nos envíe los datos comprimidos primero, y luego la idea es que cuando yo reciba esos datos, lo voy a descomprimir yo usando una función, ¿vale? Básicamente la función compress de SQL es un gzip, con lo cual lógicamente, dependiendo de los datos, dependiendo de cómo está todo, pues él va a reducir la transferencia. Y yo lo que voy a hacer es que por cada fila que lea este objeto reader, la idea es que voy a leer ese campo, lo voy a descomprimir, que lo que va a hacer básicamente es esto. Se lee, básicamente sabemos que es un stream, porque al ser un var binary es un stream. Este a su vez lo que va a hacer es stream, me lo voy a convertir a char y al final me va a devolver los datos, ¿vale? Es decir que, así que vamos a cambiar el código. Vamos a parar, como veis, pues son 7 minutos. Vamos a apuntarnos que no se nos olvide para luego hacer minutos. Son 7 menos con 25 más 40004987918. Bueno, vale, pues ya lo tenemos. Vamos a decirle entonces, vamos a aplicar el código. Vamos a irnos a nuestra parte del código. Le vamos a decir que básicamente lo que voy a indicarle con este parámetro a la función es que en vez de que los datos vengan la parte de que vengan tal y como vienen con los datos normales, que efectúe la parte de comprimir, ¿vale? Así que vamos a lanzarlo. Y si todo va bien, bueno, pues ya sigue trabajando. Vamos a ver, por ejemplo, ahora, pues cómo está a nivel de tráfico la red. Si os fijáis, básicamente, pues está un 2 megabytes, 3 megabytes. O sea, la verdad que es algo que ya, bueno, se entiende, porque le estoy comprimiendo los datos antes de que cuando llegan y luego ya lo estoy descomprimiendo. Si os fijáis, yo recibo datos comprimidos y usando esa función que os enseñé anteriormente, lo descomprimiendo. La CPU es un valor normal, ¿vale? ¿Qué más podemos ver? Básicamente, si os fijáis, lo que hemos comentado, ese valor que, bueno, ya ni siquiera sale el uso de la red, pero vamos, básicamente está tirando 1 o 2 megabytes. Y si nos vamos a la parte del performance monitor, pues básicamente vamos a ver igual, ¿vale? Básicamente, pues lo que tenemos es que tenemos una única conexión, porque estamos lanzando una única conexión, conectándonos al puerto remoto 11.167. Sabéis que es el puerto de redirección de SQL. Sabéis que SQL, cuando te conectas contra SQL Azure, si tienes el proceso, tienes habilitado la redirección, lo que hace el driver, lo primero es conectarse al puerto 1433 y luego internamente le hace una redirección al nodo real donde está trabajando vuestra base de datos. Y bueno, la verdad que es más o menos lo esperado. Vamos a ver cómo va el proceso. Y bueno, pues vamos a esperar unos minutos más
¿vale? Para obtener el tiempo total y cuánto hemos transferido. Se me había olvidado comentaros una cosa también antes de ver el resultado. Es, por ejemplo, ¿os acordáis que antes los tiempos de espera eran tiempos asíncronos de Network I/O? Si os fijáis ahora mismo, ya no es. Básicamente puede ser un tipo de CPU o CLR. ¿Por qué CLR? Porque compress y las opciones de compress y descompress de SQL Azure están implementadas o de SQL Server están implementadas bajo CLR, como el Language Runtime, ¿vale? Y si os fijáis, pues bueno, está haciendo este proceso. Bueno, pues el proceso ya ha terminado. Bueno, las cifras son escandalosas. Hemos tardado a hacer lo mismo, 200.000 filas con los mismos datos, 3 minutos. Antes tardábamos 7, con lo cual hemos reducido aproximadamente unos 4 minutos, ¿vale? Y también el volumen de bytes recibidos, si os fijáis, son 57 millones. En este caso, antes eran 4.000 millones. Y ahora, pues la verdad que hemos ganado mucho tiempo. Mucho tiempo en esta ejecución. Vamos a hacer la última modificación, vamos a dejarlo tal y como estaba para que nuestro cliente pueda lanzar el proceso con 100 hilos de ejecución al mismo tiempo. Yo lo que espero es que pues podamos tener el tiempo bastante mejor, ¿vale? Vamos a decirle, por ejemplo, pues por aquí como hemos puesto antes 200.000, dejar a 0, así, 200.000, y le vamos a decir que lo comprima. Yo creo que está todo, así que lo vamos a ejecutar. No hace falta que bloqueemos el otro. Si os fijáis, está lanzando 100 procesos al mismo tiempo, o sea, muy posiblemente como mucho unos minutos tengamos todos los datos. Está claro que ha subido el volumen porque realmente está haciendo 100 procesos al mismo tiempo, con lo cual poco a poco irá incrementando, ya que está lanzando, como os he comentado, pues 100 procesos al mismo tiempo. No es un volumen muy alto. Como veis, la CPU no está muy alta, la red está subiendo poquito a poquito, ya que va ampliando con los procesos en paralelo que está lanzando. Si os fijáis, ya está terminando muchos de los hilos. Si lo intentamos parar un momentito, veis, por ejemplo, uno de los hilos ya ha terminado, ¿vale? Si os fijáis, bueno, pues ha tardado muy poquito, se ha traído nada, 5 megas y ahí aquí a trabajar. Y bueno, posiblemente que en no más de un minuto, para que veáis que no os miento, si me voy al servidor, a la parte de network, la parte del de proceso, si os fijáis, pues tenemos las 100 conexiones abiertas contra el servidor. Si os fijáis, cómo estamos usando la latencia, cómo van cambiando los puertos, las conexiones 1.4.3.3, como os he comentado, y luego contra el nodo real que se está conectando. Así que, bueno, eso es un ejemplo de una de las cosas importantes cuando estamos trabajando, que es el volumen de transferencia. Eso es también muy común cuando también nuestras aplicaciones ponemos el select asterisco. Es importante que saber que estamos descargando muchos datos, podría ser muchos datos. Si cambiáramos, le quitáramos var binary y pusiéramos otros campos normales, es posible que ni siquiera nos demos cuenta. Pero sí que cuando ya empezamos a poner JSON, XML, var binaries, etcétera, ya la cosa va cambiando porque son mucha información para transmitir, ¿vale? Bueno, como habéis visto, hemos resuelto un problema de performance viendo qué es lo que ocurría con el volumen de datos que estaban manejando. Como os comentaba al principio, también recordar que hemos sido, también dimos en una sesión anterior
con otro tipo de performance, cómo encontrar la query que está tardando mucho tiempo en una sesión anterior de Net Core Config, Config. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos al segundo escenario, ¿vale? El segundo escenario al cual nos vamos a trabajar va a ser por qué mi aplicación da errores de timeout, ¿vale? Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver un tema que es un command timeout y un connection timeout. Muchas veces no sabemos, oye, me ha dado un problema, me ha dado un timeout. Es importante cuando trabajamos entender estas diferencias, ¿vale? Vamos a ver también la latencia. Ya habéis visto, gracias a los contadores de rendimiento que habéis visto anteriormente la sesión, en la parte primera de la sesión, los tiempos, cómo podemos coger la telemetría del objeto de conexión y ver cuánto tiempo ha tardado. Nos vamos a basar también en eso. Y luego también vamos a hablar en el siguiente slide de las mejores prácticas de desarrollo, ¿vale? Básicamente, command timeout. Command timeout significa yo ejecuto una query y tiene un timeout, ¿vale? Se llama command timeout. Si yo esa query tarda más tiempo de lo que yo pongo ahí, que por defecto creo que son 30 segundos, me va a dar un error, me va a decir, oye, timeout expire, el servidor no responde después de un tiempo específico. Tenemos muchos mensajes dependiendo del lenguaje, dependiendo del driver, etcétera, ¿vale? Ahora lo iremos viendo un poco por detalle. Y luego un connection timeout. Connection timeout no es más que, oye, me quiero conectar a mi servidor y me da un error de conexión, ¿vale? Vamos a ver cómo se puede también aplicar políticas de reintento. Vamos a ver también tanto errores de base de datos como errores de codificación, ¿vale? Y bueno, lo que quería enseñaros básicamente es que las mejores prácticas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en desarrollo, no con SQL, con on-premises, con cualquier lenguaje, ¿vale? Y como veis, lo hemos clasificado en cuatro entornos: configuración, prevención, ejecución y monitorización. Básicamente la parte de prevención importante en SQL Azure, TCP y 1.4.3.3, ¿vale? Vamos a trabajar siempre con el protocolo TCP. Si no usas el protocolo y no anticipas o pones TCP y dos puntos en la parte del nombre del servidor, lo que te va a hacer es que el driver, si no se puede conectar con el protocolo TCP, que es el único que responde a SQL Azure, él va a intentar buscar otro protocolo, ¿vale? NamePipes o lo que fuera. Y te va a dar mensajes como, oye, que NamePipe no es posible conectarse, ¿vale? Es importante que siempre sigamos esa best practice. El tiempo de conexión, 30 segundos. Sobre todo, actualizar el driver. O sea, es muy importante. Las ventajas que tenemos actualizando todos los drivers a la última versión. Vamos a ver una cosa importante del connection pooling, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que es el connection pooling, cómo afecta mi rendimiento cuando yo establezco múltiples conexiones al mismo tiempo. Abrir y cerrar la conexión antes posible, por supuesto. En el entorno de Azure, en la nube, es importante conocer que yo me voy a conectar y termino mi proceso y desconecto para no tener la conexión abierta, que no me cierre las conexiones por el tipo de tipo idle, etcétera. Y yo creo que dos cosas también muy, muy importantes. Es primero, la política de reintentos. La política de reintentos es básica en Azure, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, si yo tengo un error de conexión, intentarlo después de pasado unos segundos. Si no puedo, otros segundos. Hasta llegar a un límite de no más de un minuto, ¿vale? Que la cual ya hay un problema de que no me pueda conectar con el servidor, ¿vale? Tienes que aplicarlo en tu código de SQL Azure. Mi recomendación es no tener la conexión abierta todo el tiempo. Básicamente es una buena política de reintentos o que tu connection pooling sea, por ejemplo, con esos lenguajes como Java o PHP, es que si usas un connection pooling, es importante que sepa que si esa conexión se ha perdido, no se está haciendo, que lo intente reconectarse. Y otra importante parte que lo vemos muy a menudo y veréis un ejemplo claro ahora en la parte de conexión es, por favor, importante el try catch.
Vais a ver un ejemplo de un try and catch que no se estaba realizando. La conexión se estaba, el cliente estaba conectándose y llegó un momento en que ocupó todos los puertos disponibles del servidor y tuvo que reiniciar el servidor, no la base de datos, el servidor para poder volver a trabajar. Y el resto, como habéis visto, y el tema de ejecución de performance es lo que hemos visto anteriormente con el volumen de datos. Así que, sin más dilación, vamos a hacer la demo. Bien, vamos a la demo. Lo mismo, para intentar explicaros todos estos problemas que hemos ido viendo y estos consejos, lo mejor es es intentar reproducirlos, ¿vale? Así que lo primero que voy a contaros es qué es un connection pooling y qué mejora que tenemos. Por defecto, el connection pooling está habilitado, ¿vale? Si he creado una pequeña aplicación muy simple que lo que hace es va a intentar abrir 20.000 conexiones, va a usar una acción de connection pooling, va a usar un connection pooling de 50, un pool de 50. Y lo que he hecho es que nos traiga algunas métricas de los tiempos de los tiempos de red. Vamos a usar el protocolo ADO.NET o el driver.NET. Podemos usar otros drivers, también nos va a dar otros mensajes de error, ¿vale? Cuando estamos trabajando con esto, pero básicamente a lo que yo voy es que veáis lo que es el connection pooling. Antes de entrar en connection pooling, como siempre os comentaba, importantísimo, la política de reintentos, ¿vale? Esa política de reintentos no es más que intentar cuando estamos conectándonos el hacer, si no podemos conectarnos, el poder el reintento de esa conexión. Muy simple, ahora mismo ya muchos de los por ejemplo IT Framework ya tenemos una propiedad que hace esta labor, pero básicamente muy simple. Lo que hago es voy a conectarme con la cadena de conexión que me han dado. Que no puedo conectarme por cualquier motivo, pues intento ver pues el mensaje de error. Oye, pues es un mensaje de error de que hay algo que falla, que no está bien, que lo que cualquier cosa. Y lo que hago, básicamente, yo lo que hago es limpiar todos los pools existentes para para esta base de datos, perdón, para esta aplicación. Y lo que hago es esperar un ratito y volver a conectarme y así cinco veces. Llego hasta, voy aumentando el tiempo de espera, lo voy multiplicando por el número de veces que ha entrado por ese bucle, ¿vale? Básicamente es por tiempo de espera para que ver que puedo reintentar. ¿Por qué puede ocurrir estos falta de conexión? Oye, pues nosotros las máquinas pueden recibir una actualización de seguridad y puede que tu servidor se tenga que reiniciarse no más de 3, 4 o 5 segundos. Si tu aplicación está intentando conectarse, puede dar un error si no pones su política de reintentos. Errores transitorios. Hay muchas máquinas en Azure, puede ocurrir algo con la máquina. Por eso la política de reintento es siempre muy, muy, muy importante, ¿vale? Bueno, pues volvamos a la parte del código. Como os he comentado, vamos a hacer lo del pooling. Vais a ver, lo del pooling es una especie de caché de conexiones. Lo que va a hacer básicamente, si os fijáis, está ejecutando algo y su tiempo de conexión es mínimo. O sea, no está, vamos, no está llevando muy poquito tiempo el poder conectarse, ¿vale? Si yo le quito que no quiero usar la cadena de connection pooling, de decir, lo que voy a hacer es no cachear la conexión. El connection pooling lo que hace es cachear la conexión, lo que hace es tener una lista, un array de conexiones ya, digamos, configuradas, ¿vale? Cada vez que tú te conectas, él te intenta reusar conexiones anteriores, con lo cual mejora mucho a la hora de establecer la conexión, porque ya hay muchas cosas hechas, los sockets, etcétera, ¿vale? ¿Y qué pasa si no uso, un pool de conexiones? Bueno, como hemos visto,
Ese es el impacto que tenemos. La verdad que son poquitos milisegundos, pero al final esos milisegundos de abrir el puerto o cerrar el puerto causan realmente cierto delay, cierta recarga en la parte de la conexión. Ahora os voy a enseñar otra cosa que suele ocurrir muy a menudo, que es lo que comentaba antes de las mejores prácticas. Voy a conectarme con el connection pooling. Tengo ahora mismo un pool de 50, es decir, voy a cachear 50 conexiones, pero voy a simular de que tengo un error que no capturo y la conexión se queda abierta. Así que con este parámetro que tengo aquí, voy a decirle que no cierre la conexión y fijaros lo que va a pasar. Vamos a conectarnos. Vamos a esperar los tiempos de conexión y vamos a ver cuando lleguemos a la conexión número 50, 50 o 51. ¿Vale? Empezamos ahí a tener un problema. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Significa que ahora él está intentando, dentro de ese caché de conexiones, intentar reusar alguno, pero es que están todos abiertos, con lo cual no lo puede usar. Y él se espera hacer un connection timeout, él sigue buscando las posibilidades, lo intenta varias veces, hasta que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, no puedo, y nos mostrará un mensaje error. ¿Vale? Aquí entrará el apartado de la política de reintentos. Si os fijáis, voy a parar un momentito aquí, perfecto. ¿Vale? Y la idea es, pues eso, os fijáis, tengo un timeout expire, y lo importante aquí es poner foco en el mensaje. Si os fijáis, dice, oye, time expire intentando obtener un connection de la pool, del pool. Esto significa, yo ahora mismo, si me voy a SQL Azure con mis SQL Management Studio, me puedo conectar, no tengo ningún problema, pero en la aplicación no se puede conectar, ¿vale? Esto es lo importante de poner foco en lo que os comentaba de la política de reintentos, aparte de también guardar la información, loguear la información de los errores, porque basado este mensaje, lo que me está diciendo es que, oye, te has conectado muchas veces y ha habido un problema de que hay algo que no te puedes, pues, oye, que no se puede, no se conecta, ¿vale? Entonces, vamos a dejarle que siga su trabajo y aquí entra el apartado de la reconexión. Como he hecho el care pool, si os habéis fijado, lo que voy a hacer, lo que está haciendo ahora, es volver a limpiar el pool y volver a conectarse. Ahí está la política de reintentos. Si os fijáis, de igual manera os saldrán unos mensajes, pues ha intentado conectarse al puerto 1433, pero por algún motivo, pues como hemos comentado, no lo está haciendo, ¿vale? Y eso es porque yo en mi código no he puesto una protección de decir, oye, cuando tenga un try catch y hay algún problema, cierra la conexión, ¿vale? Importante, ¿vale? Por eso os decía lo de la diferencia entre un connection timeout y un command timeout, ¿vale? ¿Qué impacto, por ejemplo? Os comentaba al principio también qué pasaría si no tengo la cadena de, no tengo, no uso el pooling, pero no cierro los puertos, ¿vale? Para que veáis cuál es el impacto, lo que voy a hacer es mostraros qué es lo que pasa por debajo cuando estoy abriendo la conexión, pero sin cerrar, pero si no sale conexión. Bueno, pues vamos a ello, ¿vale? Voy a ejecutarlo de nuevo. Aquí lo que he hecho es incluir un listado de cuántos puertos tengo abiertos, cuántos establecidos. Si os fijáis, es muy simple. Yo ahora mismo digo, oye, del puerto 41433 tengo abierto 171. Redirección, como os comentaba al principio, lo de redirecciones, tengo 22. Establecidos tengo 236. ¿Qué significa establecido? Significa que yo he establecido la conexión y no la he cerrado, ¿vale? Y en time wait significa que yo he establecido la conexión, he cerrado y como sabéis, las conexiones no siempre cuando tú cierras se quedan unos segundos abiertas esperando si hay algún
más información de tráfico de Ethernet, ¿vale? Pero si os fijáis aquí ahora mismo, yo estoy abriendo las conexiones. Esto no lo estoy cerrando. Esto sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y llegará un momento en que, por un motivo obvio, llegaré a los límites o bien de mi servidor de base de datos de SQL con el número de conexiones que tengo habilitadas, dependiendo de mi modelo de base de datos, o bien llegue al límite de conexiones de puertos abiertos en mi servidor cliente. ¿Cómo distinguir ambos? Ahora espero poder reproducirlo, el número de errores de la conexión, ¿vale? A base de datos, pero el mensaje de llegar al máximo de 65.000 puertos abiertos que puede tener un entorno Windows o también creo que un entorno Linux, etcétera, es difícil. Los mensajes de error son variopintos, ¿vale? Puede ser que no tengas suficiente memoria para socket, error, fatal connection, es decir, puede ser multitud de cosas, ¿vale? Pero aquí ya os fijáis que esto sigue creciendo y sigue a un ritmo pues que en breve pues yo creo que en breve empezará a dar mensajes de error, ¿vale? Bueno, pues eso es importante. ¿Qué es lo que os comentaba? Importantísimo. Cerrar siempre las conexiones. Si yo tuviera una aplicación con una base de datos más pequeñita como la que tengo ahora, al final tendría también los mismos mensajes, ¿vale? Si os fijáis, en el connection pooling yo le pongo, oye, quiero usar el connection pooling y además quiero que todos los procesos se cierren sin problemas. Si además saco su métrica, si os fijáis, bueno, la velocidad de conexión, como os fijáis, es con la conexión pooling es brutal y los puertos siempre se mantienen los mismos, ¿vale? Como os fijáis, pues él sigue rápidamente abriendo, cerrando los puertos, conexiones muy rápidas, gracias al connection pooling se mantienen los puertos, etc. También quería mostraros dos cosas que creo que son importantes también cuando trabajamos con conectividad, ¿vale? Y es primero, si encuentro que me ha dado algún problema con el connection pooling, gracias a una opción que tenemos en .NET, también puedo obtener los contadores de rendimiento del PERFMO, ¿vale? Del Performance Monitor. De la igual manera, si os fijáis, si yo abro, por ejemplo, aquí un Performance Monitor, donde puedo obtener, pues como si os fijáis, pues puedo tener un montón de métricas de mi servidor de Windows. Puedo también sacar métricas de la métrica, por ejemplo, de conexiones del connection pool abierto, etcétera, ¿vale? Esto básicamente lo que hace es, dentro de la aplicación provider, lo que, si os fijáis, veis los contadores de rendimiento, ¿vale? Lo que he hecho es integrarlo en mi código y así lo tengo almacenado por si necesito tenerlo en algún sitio, también para tener un log de los cambios. Si os fijáis ahora, cuando use lo habilite, lo que voy a hacer ahora, la primera conexión tarda unos segundillos más, pero si os fijáis, ya empiezo a tener pues cuántas conexiones tenía abiertas, cuántos pools tenía abiertos, etcétera. Muy interesante si yo necesito tener más información de lo que está pasando con mi aplicativo, ¿vale? Y por último, si detectas problemas con DNS y a veces, oye, no he encontrado el servidor, cosas raras, también lo que suelo hacer es chequear que el puerto 1.4.3.3 está abierto y aparte también resolver el DNS, es decir, resolver la IP de mi servidor, ¿vale? Si os fijáis, yo lo que voy a hacer ahora es habilitar un initial check y lo que básicamente lo que va a hacer
es que, aparte de mostrarme los temas de los puertos, la dirección, etcétera, es también que mire la parte de que si está respondiendo bien ante mi servidor y si el puerto está abierto. A veces, pues, como puede ocurrir, pues que el puerto no esté abierto, que tenga problemas de DNS. Pues esto lo que me da es información muy útil de lo que ha pasado durante este tiempo de ejecución, ¿vale? Y yo creo que no se me olvida nada más, hay muchas más cosas que me gustaría enseñaros, pero lo más importante que os comentaba es esto, ¿vale? Por ejemplo, voy a contaros también, creo que sí, que me da tiempo unos minutos más, a daros un ejemplo de los mensajes error. ¿Os acordáis que cuando tenía, no cerraba el, por ejemplo, antes, no he podido, errores de mensaje con la política de intentos? Lo que voy a hacer ahora va a ser intentar conectarme al puerto, por ejemplo, 655. Básicamente es para enseñaros qué es lo que ocurre, ¿vale? Vamos por aquí, por ejemplo, puerto 6555. ¿Vale? Imaginaos que vuestro servidor está apuntando a este puerto, en ese corazón no es posible, pero bueno, básicamente para enseñaros un ejemplo de cómo sería la política de estos reintentos. Pues como os fijáis, si os fijáis, importante el mensaje error que hemos recibido. Como veis, he intentado conectarme a ese puerto y el error que obtenemos. Como os comentaba, importante el error que está aquí. 1060, 10.060 indica que es un problema de network, ¿vale? Esto significa que no me puedo conectar. Por algún motivo, el puerto está, no es el válido, no puedo abrir la conexión. Y si os fijáis, el mensaje de error es relativo, que el servidor no se encuentra, no está accesible y que verifique la instancia. Lo que voy a hacer ahora, luego está la política de reintentos, que él se va a encargar de volver a conectarse varias veces. Como os comentaba, primero espero 10, luego 15 segundos, luego 20 tantos segundos, hasta así un minuto o 2 minutos. ¿Vale? Lo que quería enseñaros era, vamos a cambiar el driver. Por ejemplo, a un driver de tipo SQL OLDB. Y vais a ver también, por ejemplo, también importante es el mensaje error. En algunos drivers los mensajes son diferentes y también es importante que también cuando estés en un caso de, pues, bien con .NET o bien con .NET en este caso, pero con un driver, por ejemplo, pues uso DBC porque me interesa más o lo que fuera, vais a ver también diferentes mensajes. Es importante tomar nota de estos. Bueno, pues como os fijáis, el mensaje de error es algo diferente. Es que dice que el servidor no existe o el acceso está denegado. ¿Vale? Por eso es muy importante. Telemetría. Política de reintentos. Todo esto es muy, muy, muy importante que se pueda gestionar. ¿Vale? Vamos a ver por último cómo ocurre un command timeout. Voy a enseñaros cómo qué ocurre y la diferencia junto con el connection timeout. Bueno, pues como hemos comentado, vamos a ejecutarlo. Y es lo que os comentaba al principio. Estamos ejecutando una query que tarda más de un segundo. Nuestro command timeout que tenemos es de un segundo y como la ejecución está tardando aproximadamente un segundo, segundo, segundo y algo, lo que tenemos es el mensaje error que nos dice, pues oye, que la ejecución de tiempo expirada. Y es importante este mensaje, como hemos comentado, de timeout page lapse. Period de completion. So, esto lo que nos está diciendo es que no es un problema de conectividad, sino que es un problema de ejecución, que el command timeout o la ejecución de esa query ha superado el timeout.
Bueno, pues no quería finalizar, sino también comentaros que igual que con el Command Timeout, de igual manera, si cambiamos el driver y usamos otro, por ejemplo, ODBC, y lo ejecutamos con el mismo problema, que es una query que tarda más del tiempo especificado, si os fijáis, aquí está un poquito el mensaje un poquito más claro, dice Query Timeout Expire, con lo cual aquí lo que nos está diciendo básicamente es que ese tiempo ha tardado más del esperado, ¿vale? En el Command Timeout. Por eso también es muy importante, de nuevo, la telemetría, guardar estos datos de cuánto mi query, cuánto ha tardado, qué mensaje ha dado, para ir subiendo y modificando los valores dependiendo de nuestras necesidades.
Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Como hemos comentado, hemos revisado tanto problemas de rendimiento, de conectividad. Como veis, a veces pues, problemas son con los datos, otro con el cliente, otro con la aplicación, etcétera. Importante siempre seguir las mejores prácticas que hemos comentado. ¿Vale? Como os he comentado en la anterior slide. Nada más, os he comentado, oye, muchísimas gracias por atender. Espero que os haya servido de referencia para posibles situaciones que tengáis en cuenta en el código, las opciones. Os recomiendo también poder las sesiones anteriores que hemos dado de rendimiento. Y bueno, aquí tenéis los detalles de contacto. Si tenéis alguna duda, pregunta, parte del código que habéis visto, no dudéis en mandaros un correo y os podremos compartir los datos que sean necesarios. Muchas gracias y hasta otra.